El Monsterverse nos ha presentado una gran variedad de enormes y poderosas criaturas, y en este video vamos a ver a todos esos monstruos que han aparecido en este universo cinematográfico. Empecemos con las criaturas que aparecieron en la película Godzilla del 2014. Godzilla. Llamado en japonés Gojira, este monstruo es un depredador alfa y ha existido durante millones de años gracias a su dieta basada en radiación. Y niños, coman sus vegetales. Godzilla posee una estatura de 108 metros, aunque en su posterior película Godzilla, el rey de los monstruos, aumentó de tamaño, llegando a los 120 metros. Godzilla es una criatura que vive en las profundidades del océano y solo emerge para desatar violentas batallas contra otros monstruos que él considere una amenaza. Para estos enfrentamientos, Godzilla utiliza una habilidad muy poderosa y es su aliento atómico. Con su gran fuerza física y su aliento atómico, el poder de Godzilla es realmente destructivo. Sin embargo, ese poder puede llegar a un nivel de mayor destrucción, así como lo vimos en Godzilla, el rey de los monstruos, donde después de recibir una sobredosis de radiación y luego de absorber la energía vital de Mothra, Gojira libera tanta energía termonuclear que simplemente todo a su alrededor desaparece. Muto. Este organismo masivo terrestre no identificado es un gigantesco parásito que se desarrolla absorbiendo radiación. En Godzilla del 2014 conocemos a dos mutos, un macho y una hembra. El macho tiene una altura de 60 metros, posee la habilidad de emitir pulsos electromagnéticos que logran desactivar todos los aparatos eléctricos a kilómetros de distancia y puede volar. El muto hembra es mucho más grande, tiene una altura de 90 metros, posee 6 enormes patas, 2 más pequeñas y no puede volar. Ahora pasemos a ver a las criaturas presentadas en la película Kong, Isla Calavera. Kong. Este gigantesco mono es el último de su especie y es el rey de la Isla Calavera. Kong es un buen rey, es muy gentil, ayuda a otros animales en peligro y también protege a los humanos. ¡Aplastó a los dos! Bueno, si llegas a su hogar lanzando bombas o si lo haces enojar de alguna manera, Kong se vuelve muy agresivo. Este gigantesco mono posee una increíble fuerza física, lo que le permite enfrentar a otras grandes criaturas. Además, ha demostrado ser muy inteligente al utilizar otros objetos como arma. En esta película, Kong es joven, aún en etapa de crecimiento, y así lo vimos en los eventos de Godzilla vs. Kong, donde el simio aumentó drásticamente de tamaño, alcanzando los 102 metros de altura. Skullcrawler. Llamado trepacráneos en español, estas horribles criaturas tienen una apariencia bastante espeluznante. Varias partes de sus cuerpos son notablemente esqueléticas, sobre todo sus cabezas. Poseen dos extremidades delanteras, una larga cola y también una lengua bastante larga para atrapar a sus presas. Los trepacráneos habitan en las profundidades de la Isla Calavera y son depredadores con gran apetito. Simplemente devoran cualquier cosa que se les cruce por delante. El aspecto de estos monstruos encaja muy bien con su personalidad, ya que son bastante violentos y salvajes. De hecho, el más grande de los trepacráneos fue quien asesinó a los padres de Kong. Scare Buffalo. Este gigantesco animal es de las pocas criaturas que no te querrá comer, ya que son bastante pacíficos y son herbívoros. Las principales características físicas de un Scare Buffalo son sus enormes cuernos y su espalda que está cubierta de gran vegetación, lo que le permite camuflarse con el entorno. Madre Patas Largas. Otra de las especies que encontramos en la Isla Calavera son estas enormes criaturas arácnidas, que como su propio nombre lo dice, poseen unas patas bastante largas, de aproximadamente 7 metros. Las extremidades de estas criaturas se asemejan a los tallos de bambú, lo que les permite camuflarse en el bosque para luego atrapar a sus presas. Calamar de fango.
Este enorme animal está clasificado como un megalópodo. Su apariencia se asemeja a un cruce entre un megapulpo y un megacalamar. Puede llegar a medir 30 metros y su método para cazar a alguna presa es ocultarse en las aguas de la isla Calavera. Aunque desgraciadamente esta gigantesca criatura terminó siendo un bocadillo para Kong. Spore Mantis. Este peculiar insecto puede llegar a medir 15 metros, posee 6 patas, su cabeza es retráctil y gracias a su gran tamaño y a la corteza que lo rodea, es prácticamente como un tronco viviente, lo que le da la facilidad de poder camuflarse. Leafwings. Estas criaturas son reptiles voladores y su aspecto no es muy agradable. Ese pájaro sí que está feo. Los Leafwings son depredadores bastante peligrosos, ya que cuando cazan lo hacen en grupo, lo que les permite capturar presas más grandes que ellos, como un humano. Ahora vamos a ver a los titanes que aparecieron en la película Godzilla, el rey de los monstruos. Titanus Mosura. Conocida como Mothra, la reina de los monstruos, esta criatura ha sido venerada por antiguas civilizaciones como una deidad. Según antiguos cuentos, Mothra es descrita como un ángel de las nubes cuya luminiscencia divina tiene el poder de romper el cielo. En Godzilla, rey de los monstruos, conocimos a Mothra primero en su forma de larva, con la capacidad de lanzar seda a quienes la atormentaban, y luego la vimos en todo su esplendor. Convertida en una especie de polilla gigante, la reina de los monstruos tenía la capacidad de emitir poderosos rayos de luz, poseía un gran aguijón para poder defenderse, y demostró una gran lealtad a Godzilla, ayudándolo en la batalla final. King Ghidorah. También conocido como el monstruo cero, este enorme titán de tres cabezas no pertenece al orden natural de la Tierra. Según las leyendas, Ghidorah proviene de las estrellas, un extraterrestre con la destructiva capacidad de proyectar poderosos rayos y crear una gran tormenta a su alrededor. Encontrado en la Antártida, el monstruo cero fue liberado por la doctora Emma Russell con el fin de restablecer el orden natural. Sin embargo, Ghidorah demostró ser una especie muy malvada, tratando de tomar el manto del rey para deformar la tierra a su gusto. Titanus Rodan. Conocido como el demonio de fuego, este monstruo tiene un aspecto similar al de un ave de presa. Tiene una altura de 47 metros y sus alas son tan masivas que puede arrasar con ciudades solamente volando sobre ellas. Ubicado en la isla de Mara, Rodan emergió desde un volcán, poniendo en peligro la vida de muchos pobladores. Para tratar de evitar una tragedia, Monarca llamó su atención y lo guió hacia Ghidorah, con quien tendría un pequeño enfrentamiento. Sin embargo, más tarde, el demonio de fuego se uniría al falso rey en la batalla final, donde se enfrentaría a Mothra. Titanus Metusela. Este titán tiene una altura de 98 metros y por su apariencia podríamos definirlo como una montaña viviente, lo cual le permite integrarse fácilmente con el entorno. Titanus Behemoth. Este titán tiene la apariencia como de un cruce entre un gorila y un mamut, con un par de colosales colmillos. Behemoth es enorme, posee una altura de 108 metros y fue uno de los monstruos que acudió al llamado de Ghidorah para causar destrucción, y posteriormente reconoció a Godzilla como el rey de los monstruos. Titanus Scylla. Esta enorme criatura tiene una altura de 104 metros y su aspecto físico se asemeja bastante al de una araña y al de un cangrejo. Scylla fue otro de los titanes que despertó por el llamado de Ghidorah para provocar destrucción y posteriormente también reconoció a Godzilla como el verdadero rey. Y ahora vamos a ver a los monstruos presentados en la película Godzilla vs. Kong. Warbats.
Estas criaturas son como serpientes voladoras. Son depredadores y utilizan todo su cuerpo para inmovilizar y estrangular a sus presas. Al ingresar a la Tierra Hueca, Kong enfrentó a dos Warbats, los cuales terminaron siendo la presa del gigantesco simio. Cangrejo y Lagarto de la Tierra Hueca. Este par de criaturas aparecen brevemente en la película. Mientras Kong se desplaza por la Tierra Hueca, varios de estos cangrejos que también se asemejan a las arañas, se levantan del suelo, con el que se camuflan fácilmente. Y en este mismo momento aparece un gran lagarto, como un cocodrilo mutante, el cual devora uno de los cangrejos. Hellhawks. Como su propio nombre lo dice, estos halcones del infierno son depredadores bastante agresivos, y su aspecto parece ser la combinación entre un murciélago y un ave de presa. En la expedición por la Tierra Hueca, vimos a varias de estas horribles criaturas posadas en el templo de Kong, hasta que por el temblor ocasionado por Godzilla, estas monstruosas aves empezaron a atacar a los humanos. Mechagodzilla. Este gigantesco mecha que simula la apariencia de Godzilla fue creado por Apex Cybernetics con el único objetivo de convertir a la humanidad en la especie dominante. Mechagodzilla está equipado con lanzadores de misiles, tiene un taladro en la cola, posee propulsores en la espalda para ser más veloz y puede proyectar energía desde su boca. El mecha está dotado con el ADN del monstruo Zero, lo que le permite mantener un enlace a distancia con el piloto. Sin embargo, una vez que recibió la energía de la Tierra Hueca, fue poseído por la conciencia de Ghidorah, lo que lo volvería una máquina increíblemente violenta, y toda esa agresividad la desataría contra Godzilla. Y para ti, ¿cuál es el mejor monstruo del MonsterVerse? Compártelo en los comentarios.